Buenos días chicos, estamos aquí en Ponte Las Pilas. Mi nombre es Bárbara Álvarez, eh, entrenadora del Olímpico y vamos a hacer un poquito de ejercicio. Lo que quiero enfocar hoy es un poco el tema del estiramiento. Vamos a trabajar con este utensilio que es un aro que se suele utilizar en, en pilates. Podéis utilizar esto o simplemente con vuestras manos al frente. Eh, lo hacéis perfectamente, ¿vale? Pero bueno, esto nos ayudará siempre si lo tenéis en casa o incluso una gomita para hacer un poquito de fuerza suficiente. Bien, vamos a empezar colocando nuestros pies ancho de caderas. Primero empezamos desde el, desde el pie. Me pongo de manera horizontal para que me podáis ver cómo se va a modificar la estructura corporal. Y desde aquí lo que quiero que hagáis es lo que os decía. Nuestros pies ancho de caderas, roto mis hombros atrás y saco el pecho fuera. La espalda bien recta, voy a tomar aire y exhalando voy a subir el aro a la altura de los hombros. Una vez ahí, tomando aire fuerte, lo exhalo y empiezo a arquear mi lumbar, separar escápulas y llevar el aro lo más lejos posible que pueda, siempre manteniendo los huesos de la cadera debajo de mis pies, ¿vale? La cabeza va adentro, de manera que ahí estiro toda la espalda, todas las vértebras se separan, las escápulas bien separadas, la cabeza adentro, incluso incide un poquito el cervical. Una vez aquí, tomando aire, exhalando, vamos a ir llevando el aro como si quisiéramos pegarlo al pecho, conectamos ahí escápulas, sacamos pecho, el glúteo se eleva y el lumbar se mete, ¿vale? Ahí estiramos y cogiendo aire, exhalando. Volvemos a separar escápulas, llevar aro lo más lejos posible y arquear todo el lumbar. Y como os decía, fijaros en que la cadera está encima de mis pies. En ningún momento se va atrás ni se va hacia adelante, se queda ahí neutra y estiro toda la espalda. De nuevo, cogiendo aire, exhalando, llevo el aro hacia mí con esto, escápulas, saco pecho, meto el lumbar y el glúteo se eleva. Vale, muy bien. Cojo aire de nuevo y exhalando, vuelvo adelante. Esto nos sirve para estirar toda la espalda, incluso el cervical, metiendo la cabecita, ¿vale? Cojo aire y exhalando, vuelvo. Muy bien, una vez aquí cojo aire y exhalando, bajo el aro y los brazos. Esto en casa, si no tenéis el aro, lo podéis hacer con vuestras manos al frente, ¿vale? Desde aquí vamos adelante y atrás, adelante y atrás. Muy bien. Hemos empezado haciendo un poquito de movilidad de, de la columna vertebral. Desde aquí. Vamos a colocar de nuevo nuestros pies ancho de caderas, ¿vale? Roto mis hombros atrás y el pecho fuera. Voy a tomar aire y exhalando subo el aro por encima de la cabeza. Estiro ahí bien toda la espalda, todo el dorsal. De nuevo os recuerdo que si no tenéis un aro podéis hacerlo sin él, ¿vale? Vuestras manos arriba. Tomando aire aquí, exhalando empiezo a activar mi abdomen y giro a la derecha, roto mis hombros hacia la derecha. Los huesos de la cadera miran al frente, ¿vale? Empezamos a activar el abdomen. Cojo aire ahí y exhalando, roto al centro. Tomo aire y exhalando izquierda. Cojo aire ahí, lo suelto y vuelvo al centro. El abdomen está duro, ¿eh? Tomo aire, lo suelto, roto a la derecha. Cojo aire ahí, exhalo y me voy al centro. Muy bien, seguimos cogiendo aire, exhalando, vamos a la izquierda. Tomo aire ahí, lo suelto y vuelvo al centro. Y desde aquí voy a coger aire y exhalando bajo aro, a altura de mis hombros. Roto mis hombros atrás, el pecho fuera, el abdomen fuerte, cogiendo aire, exhalando, vamos a la derecha de nuevo. Tomo aire ahí, lo suelto y vuelvo al centro. Cojo aire, exhalo izquierda. Venga, seguimos. Una vez más, tomo aire, exhalo, voy al centro. Mi espalda bien recta, tomo aire, lo suelto derecha. El abdomen súper fuerte, chicos. Vale, cojo aire, exhalo, al centro de nuevo. Y por último, tomando aire, exhalando, roto a la izquierda y tomo aire. Y exhalo y vuelvo al centro. Desde aquí vamos a coger aire y exhalando bajamos el aro. Muy bien, hemos ya calentado un poquito los hombros, activado ese abdomen y hemos estirado lo que es toda la parte de la espalda. Vamos a calentar un poquito las piernas, ¿vale? Vamos a colocar nuestros pies ahora un poquito más anchos de la altura de las caderas. Las punteritas levemente van a mirar hacia afuera y de nuevo os explico. Con el aro, si no, con vuestras manos, ¿vale? Tomo aire aquí fuerte y exhalando, subo aro enfrente y empiezo a flexionar mis piernas hasta quedarme a los 90 grados. Vale, aquí aguanto esa posición. El abdomen está fuerte y la espalda bien recta, cogiendo aire, exhalando, subo. Venga, apretamos glúteo y arriba, el peso está en los talones. Tomo aire, suelto y bajo. Eso es, el abdomen fuerte y la espalda bien recta. Tomo aire aquí, lo suelto y subo. Apreto glúteo arriba. De nuevo, dos más. Cojo aire, exhalo, bajo. La espalda bien recta. Aguantamos ahí, ¿eh? Tomo aire, lo suelto y subo. Eso es, muy bien. Y última, cojo aire, exhalo, bajo. Y desde aquí voy a tomar aire fuerte y soltándolo subo y aprieto el glúteo. Muy bien. Bueno, ya estamos entrando en calor, ¿verdad? Seguimos. Vamos a colocar eh, en el suelo una esterilla, una toalla, lo que tengáis a mano, ¿vale? Y nos vamos a colocar en el extremo, dejándola al frente. Desde aquí vamos a pasar al suelo. Colocamos nuestros pies ancho de caderas y de nuevo, si tenéis un aro, bien, si no, con vuestras manos. Cogemos aire aquí y exhalando subimos el aro por encima de la cabeza, aquí nos hacemos grandes, estiramos bien toda la espalda. Desde aquí voy a tomar aire y exhalando empiezo a bajar mi cuerpo bien recto, bien recto, bien recto y la cadera va atrás. Una vez paralelo al suelo cojo aire aquí y exhalando empiezo a bajar el aro enfrente de mis hombros y una vez ahí voy a tomar aire y exhalando empiezo a arquear mi espalda, separar escápulas y proyectar ese aro hacia el suelo. La idea es que tenéis que estirar ahí toda la espalda como si el aro os pesara muchísimo, como si pesara 5 kilos. Y os estira ahí bien todas las vértebras, el dorsal, y desde aquí voy a coger aire y exhalando empiezo a subir redondo, redondo, redondo. Mantengo esa curvatura del lumbar. Una vez el aro llega a la altura de la cadera, cojo aire ahí y exhalando empiezo a subir por delante. Ese aro pasa por delante de mis hombros, arriba al techo, esos brazos. Bien largos ahí, bien estirados, y desde aquí tomo aire y exhalando de nuevo. Llevo mi cadera atrás, empiezo a bajar ese cuerpo bien recto. Una vez está paralelo, voy a tomar aire aquí y exhalando. Bajo el aro enfrente de mis hombros, y una vez ahí tomo aire y exhalando, arqueo toda la espalda, separo todas las vértebras, proyecto ese aro hacia el suelo. Muy bien. Y desde aquí voy a tomar aire y exhalando voy a empezar a flexionar mis rodillas, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y mis talones se empiezan a levantar. Voy a llevar el glúteo a los talones y el pecho se me pega a las rodillas. Poso el aro en el suelo, ¿vale? Y aquí voy a colocar mis manos, mis palmas de las manos, sobre la esterilla o sobre el suelo o la toalla que tengáis. Una vez aquí voy a tomar aire y exhalando voy a empezar a subir mi cadera arriba, ¿vale? Hasta estirar las piernas. Aguantamos aquí la posición que nos estire toda la parte posterior de las piernas. Una vez aquí tomo aire y exhalando empiezo a dar pequeños pasos hacia adelante con mis manos, ¿vale? Hasta llegar a la posición de plancha. La posición de plancha es hombros debajo de muñecas, manos ancho de hombros, ¿vale? Aguantamos aquí un poquito fuerte ese abdomen y una vez aquí voy a ir hacia adelante si tengo con una esterilla con mis pies y adelanto un poquito más las manos, de manera que todo nuestro cuerpo está encima de la esterilla, porque desde aquí tomo aire y exhalando voy a llevar mi cadera al techo y estiro ahí bien toda la espalda. Eso es, aguantamos aquí esta posición porque tomando aire, exhalando, volvemos a bajar de nuevo a plancha y aguantamos aquí otro poquito ese abdomen bien fuerte, bien duro. Eso es, muy bien, cojo aire y exhalando de nuevo subo la cadera al techo, aguanto ahí y tomando aire, exhalando, vuelvo a bajar a plancha y aguantamos fuerte el abdomen, tomo aire y exhalando empiezo a flexionar las rodillas poco a poco hasta llegar a la esterilla y apoyar. Una vez ahí voy a colocar mis pies en puntera y tomando aire exhalando voy a llevar mis brazos largos hacia adelante y el glúteo va a ir a los talones. Estiramos bien largos esos brazos. Ahí bien estirados bien lejos de mi cuerpo lo máximo posible. Desde aquí tomando aire exhalando vamos a pasar nuestro brazo izquierdo por debajo del brazo. Eh, nuestro brazo derecho por debajo del brazo izquierdo. Una vez aquí tomo aire y exhalando sumo mi brazo izquierdo arriba al techo y estiramos aquí otro poquito. Aguantamos esta posición, ¿vale? La oreja prácticamente casi se pega al suelo, eso es. Y desde aquí tomo aire y exhalando llevo mi brazo izquierdo hacia adelante y mi brazo derecho. Vamos a cambiar de lado, cogiendo aire, exhalando, metemos el brazo izquierdo por debajo del derecho, la oreja izquierda se pega a la esterilla y una vez aquí, saco mi brazo derecho arriba al techo y aguantamos, estiramos aquí otro poquito, muy bien. Eso es, aguantamos aquí un poco la posición que nos estire bien toda la espalda, cogiendo aire aquí, vamos a exhalar y llevar... Los brazos hacia adelante, desde aquí tomo aire y exhalando subo mi cuerpo, redondito, redondito, redondito hacia arriba, hasta sentarme sobre los talones. Muy bien, una vez aquí vamos a trabajar un poquito el glúteo, ¿vale? Si contamos con el aro, lo utilizamos, si no, lo hacemos en cuadrupedia, ¿vale? Con vuestras manos apoyadas en el suelo podemos trabajarlo del mismo modo. Vale, la idea es, nos colocamos en cuadrupedia, pero le añadimos este aro, ¿vale? El brazo que tenemos apoyado en el aro también va a trabajar. Quiero que la almohadilla esté apoyada en el suelo y la otra almohadilla se coloca en la parte superior y la mano encima de ella. Este brazo no está completamente estirado y bloqueado, está semiflexionado. La mano derecha el, está debajo del hombro y la, y, la, y la muñeca a la altura del hombro, ¿vale? Ancho de hombros. Desde aquí. Vamos a apoyar la punterita del pie izquierdo. Nuestras rodillas se encuentran debajo de las caderas y ancho de caderas. Vamos a tomar aire fuerte y exhalando vamos a estirar la pierna derecha arriba al techo. Apretamos ese glúteo. Abdomen súper fuerte, la espalda bien recta. Tomo aire y exhalando flexiono arriba. Tomo aire, lo suelto y estiro. Aguantamos, vamos. Los huesos de la cadera miran al suelo, cogiendo aire, exhalando, flexionamos. Tomo aire ahí, exhalo y estiro. La cadera no se mueve, no hacemos esto, ¿vale? Aguantamos ahí, cojo aire, exhalo y flexiono. El brazo que tiene el aro está trabajando también, tomo aire, exhalo y estiro. Vamos, una más, cojo aire fuerte, lo suelto y flexiono y voy a tomar aire ahí y exhalando, estiro. Muy bien, cojo aire, exhalo y ahora sí llevo mi pierna hacia adelante, lento, retengo con el glúteo, apoyo y relajo. Desde aquí, de nuevo, voy a llevar mis brazos largos hacia adelante y mi glúteo a los talones. Meto la cabeza, intento separar mis manos lo máximo posible del cuerpo, que nos estire bien toda la espalda y el glúteo. Muy bien, y desde aquí cojo aire y soltándolo, levanto mi cuerpo de nuevo a sentarme sobre los talones. Vamos a cambiar de mano. Teníamos el aro en nuestra mano izquierda, pues lo vamos a pasar a nuestra mano derecha. Para los que no tenéis aro, hacemos la otra versión, ¿vale? Colocamos del mismo modo en cuadrupedia nuestras manos, ¿vale? Lo que sí que quiero que hagáis es apoyar la punterita del pie derecho y vamos a trabajar con el izquierdo. Desde aquí voy a tomar aire y exhalando voy a estirar mi pierna y mi brazo adelante. Y desde aquí cojo aire y exhalando flexiono la pierna. El abdomen fuerte, tomo aire aquí, exhalo y estiro. Aguantamos, tomo aire, exhalo y vuelvo. Eso es, los huesos de la cadera, como os digo, miran hacia abajo, no hacemos esto. Vale, aguantamos, cojo aire, exhalo, estiro fuerte el glúteo y la espalda recta, tomo aire, exhalo y vuelvo. Venga una más, tomando aire fuerte, exhalo, estiro el glúteo fuerte y desde aquí voy a tomar aire y exhalando flexiono. Vale, cojo aire, exhalo y vuelvo lento, retengo con el glúteo, aguanto, apoyo y ahora sí, relajo. Y de nuevo... Tomo aire y exhalando voy a llevar el glúteo a los talones y los brazos largos hacia adelante. Estiramos aquí un poquito. Muy bien. Y volvemos cogiendo aire, exhalando, nos levantamos y nos sentamos sobre los talones. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Venga, pues vamos a hacer un poquito de abdomen. Nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a sentar sobre la esterilla. Cogemos el aro o nuestras propias manos colocadas ahí, ¿vale? Nuestros pies van a estar juntos. Y desde aquí vamos a colocar ya nuestra espalda bien recta, rotamos nuestros hombros atrás y nuestro pecho arriba y el lumbar bien recto. Cojo aire aquí y exhalando llevo mis brazos hacia adelante, arqueo el lumbar de nuevo, separo escápulas ahí y desde aquí tomando aire, exhalando Voy a llevar mi cuerpo atrás manteniendo esa curvatura del lumbar. Abdomen activado, fuerte, fuerte y duro. Aguanto y caigo vértebra a vértebra a lo largo de la esterilla. Una vez aquí voy a coger aire y exhalando voy a llevar el aro por encima de la cabeza, ahí bien largo, bien estirado. Y mi lumbar se arquea. Pasa una mano por dentro del lumbar para estirar ahí bien toda la espalda. Llevo bien el aro bien lejos o esas manos. Bien lejos ahí atrás y desde aquí tomando aire exhalando, fijaros, metemos el lumbar y lo pegamos a la esterilla. No pasa ya la mano, el abdomen se activa en este momento y desde aquí tomando aire exhalando subimos el aro enfrente de los hombros y aquí cojo aire fuerte y lo suelto subiendo, apretando ese abdomen duro. Fuerte, fuerte, fuerte. Y de nuevo cogiendo aire aquí, exhalando, llevo el aro adelante. Estiro toda la espalda, arqueo el lumbar, separo escápulas y voy a volver cogiendo aire. Exhalando, bien pegadito ese aro, bien pegadito, bien pegadito. El abdomen súper duro, cayendo vértebra a vértebra a lo largo de la esterilla. Muy bien. Y una vez aquí, cojo aire y exhalando, llevo aro encima de mis hombros. Eso es. Y estiro. Me hago grande aquí. Eso es, aguantamos y desde aquí vamos a tomar aire y exhalando vamos a subir nuestras piernas a apoyar las plantas de los pies. Flexionamos aquí y vamos a colocar la almohadilla del aro en la rodilla. Esta pierna se coloca en escuadra y la otra almohadilla en la mano izquierda. Es decir, Pierna izquierda, brazo izquierdo en conexión con el aro. Si tenéis el aro, bien. Si no, me lo hacéis aquí. ¿Vale? Aguantamos. Vale, brazo derecho y mano derecha, o sea, pierna derecha y brazo derecho se estiran. Desde aquí el abdomen está activado y apretado porque pego el lumbar a la esterilla todo el rato. Voy a coger aire aquí y exhalando subo y junto pierna y brazo arriba al techo. Aguantamos, vamos, cojo aire, exhalo, abro. Aguanto, no apoyo el pie. Tomo aire aquí, lo suelto y subo. Eso es, seguimos. Cojo aire, exhalo, abro. Muy bien, aguantamos. ¿eh? Tomo aire, exhalo y subo. El abdomen está súper fuerte y el lumbar bien pegado. Tomo aire, exhalo, abro y última. Cogiendo aire, lo suelto y aprieto ese abdomen fuerte y junto pie y mano. Desde aquí tomo aire y exhalando, abro. Apoyo y relajo. Muy bien, vamos a cambiar de pierna. Ahora, la pierna izquierda y el brazo izquierdo se estiran. Vamos a hacer la versión sin el aro, ¿vale? Por si no tenéis aro en casa, para que podáis hacerlo igualmente. Desde aquí colocamos nuestro, nuestra pierna en escuadra y nuestra mano derecha en la rodilla. Vamos a tomar aire aquí y exhalando. Subimos mano y pie arriba al techo y apretamos el abdomen fuerte. Cojo aire, exhalo y abro. Muy bien, seguimos. Tomo aire, suelto y subo. Eso es. Cojo aire, exhalo y abro. Venga, dos más. Tomando aire, exhalo, subo y junto. Abdomen fuerte, cojo aire, exhalo, abro. Y última. Tomando aire, exhalo y junto arriba al techo el abdomen fuerte y tomo aire. Exhalo y abro. Muy bien, desde aquí voy a llevar la rodilla al pecho. Estiro un poquito. Vale. Aguantamos ahí y vamos a balancearnos hacia adelante y hacia atrás hasta sentarnos. Muy bien, chicos. Pues listo por hoy. Hemos trabajado brazos, piernas, abdomen y glúteo. Un completito en un momento. Así que nada. Eh, aquí os espero el próximo día